Vale. Ah, no, sí. Han quitado este. Ya no está. Buenas. He tenido un problema. Y es que me he quedado tirado. Porque tuve que resetear por un bug o algo y me desapareció la moto. Así que ahora mismo voy al tener fe de que despierte a alguien. Sí. No lo sabes tú bien. Yo estoy rezando de que despierte a alguien y llamar en plan, ¿a qué me haces un favor? Te pago la gasolina. Te lleno el depósito, no te preocupes. Es que ha sido una putada. He venido en moto, ¿sabes? Y en cuanto he reseteado porque no me dejaba minar, no me dejaba hacer nada. Ni siquiera abrir el inventario. Y ha sido en plan, ¿dónde está la moto? Pero en fines, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. A ver, contactos tengo alguno que esté. En cuanto tenga algo, llamaré y diré, ¡Oli, a que me haces un favor! ¡Te pago gasolina! ¡Por fin! Ahora mismo no me corre prisa, porque me renta poder pillar más, ¿sabes? Y no tengo problema de comida, ni problema de nada. ¿Sabes? O sea, ahora mismo estoy josa. No tengo sed. No, Cero, sí que tienes sed, estás en la mierda. Tengo milk de pee. Próximamente en vuestro sitio, en nuestro mejor sitio, taquería, comida, bebida y demás. La bala dorada. Al lado de Mega Willy. Con este servidor que os hace, os quiere mucho. Sí, os quiere mucho. Vale. Me tengo que ir un momentito, tardo menos de un minuto, que me han pedido un favorcito. Tardo 0, coma. Aquí no se puede entrar, ¿verdad? No. Bueno, ahora vuelvo.
todo lo que tenga que morir y sangrar para ser ingerido es bueno. Totalmente. De vuelta, perdón. I'm back. Pues lo que estaba diciendo. Fue una putada. Porque de repente me encontré la tesitura de quedarme tirado aquí en la mina. Pero bueno. Al menos sé que aquí voy a estar ganando pasta, ¿sabes? Ahí fue. La mina es tu segundo hogar. Sí. Por favor, cero, cero. Gracias. Porque no estará despierta. A ver. ¿Dónde está Twitter? Vale. Ya tengo cosas pendientes. Ahí fue. En este caso sería de acero. No, no sería de acero. Que suele estar disponible porque el hijo de puta rolea cada 2x3. Lo sabía.
sabía. Le quiero mucho. No, Twitter no. ¿Cómo se manda a Ubi? Aquí. Llevando los límites los caracteres. Siempre he tenido personajes que escriben demasiado. He de admitirlo. Por cierto, me vas a servir mucho porque o sea, no tengo configurado el audio para roleplay, así que no sé cómo se lo escuchará a la gente. Porque eso me va a tocar configurarlo de nuevo. O sea, no sé si se escucha flojo, si se escucha alto. ¿No se ha mandado? ¿O sí? No, no se ha mandado. Ahora mismo tengo encima prácticamente 10.000 pavos en minerales. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... ¿En cuánto tiempo? Menos de una hora, creo. Creo. No lo tengo claro porque como esta mañana he estado farmeando y tendría que ver más o menos. Pero yo juraría que menos de una hora. Y el último. La cosa es que me desapareció la moto junto a la desaparición de ese camión que había aquí, ¿sabes? Porque antes aquí había un camión. Me desconecté, me conecté y ya no había ni camión ni moto. Se fueron juntos o algo. Yo cuando reinicio, porque faltaban 10 minutos o así para que se fuese, digo, ya dejo el... lo dejo por hoy. Buenas, buenas. El caso es que estaba el... Uy, espérate. El caso es que estaba al lado, ¿eh? Desconecté cerca del gordo y la moto la tenía justo aquí. En plan... Desconecté aquí y la moto la tenía rollo por aquí. ¿Sabes?
Eso es lo que me rayó, de hecho, porque dije... Excuse me. Y mi moto. Por eso es por lo que quiero comprarme un coche ya. Para que en caso de que desaparezca, simplemente volverlo a llamar y ya está, ¿sabes? No hay drama. Pero si es de alquiler, pues claro. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo ayer desconecté como 30 veces con la moto lejos, pero cuando lo hice cerca se fue. Ah, puede ser que sea que por prevención hace desaparecer. Pues podría ser. Podría ser. No lo sé. No me termina de preocupar mucho porque hoy voy a tener la licencia de armas y, y el coche comprado. Es mi meta para hoy. Iba a ser mi meta para mañana, pero se conoce que hace un tiempo de mierda, así que hoy aprovecho y farming, farming un ratete. Y un poquito de relation. No sé por mucho. No, no sé si por mucho, porque hoy tenía otros planes. Pero al menos algo me saco. Me gusta mucho, por cierto, ver que el servidor está pillando mucho rebufo gracias a... Y lo voy a decir así, a lo mejor suena feo, pero al por culo que se ha dado con el servidor. Me gusta, me agrada. Porque en la época del V1 me acuerdo que quien entraba a estas horas era para farmear trabajos y no rolear nada. Porque no había casi gente. Y ahora mismo está el servidor a la mitad. Lo que quiere decir que por las noches pasará siempre lo que pasó ayer. Que ayer me agobié que flipas, tío, porque estuve 40 minutos intentando entrar porque el servidor estaba lleno. Es que, o sea, esto lo dije en directo ayer, ¿vale? Muy feo por mi parte, he de admitirlo. Pero lo que se suele hacer normalmente, ¿vale? Es cuando sabes que vas a abrir un servidor y el marketing lo has gestionado relativamente bien, ¿vale? Pones uno por encima de los slots que crees que vas a hacer. Y lo pagas un mes. Sin más, ¿eh? Un mes. Uy, ¿qué hago? Y ya a partir de ahí vas viendo cuánta gente entra. Porque yo creo que con 125, ayer se hubiese llenado también. Porque era, salía uno, entraba uno, salía uno, entraba uno, salía uno, entraba uno. Y haciendo cálculos, ayer estaba lleno, ¿vale? Y habían otras 20 personas que intentábamos entrar. Luego se reguló y habían 50 y muchas personas. Pero yo creo que... Sí, porque habrá... También yo creo que están siendo desbordados. Están siendo muy desbordados. Porque toda la peña del staff, ¿vale? Toda la peñita que está trabajando.